Hola amigos de YouTube, aquí vamos rumbo de pesca con la familia en Skytube, Oklahoma. Hola. Hola. ¿Y cómo están amigos? Y amigo. Mira, para acá ya está seco todo. Allá está bien verde, ¿no? Mira, ese está verde. Mira, ese es la única. Ajá. What can breathe? ¿Qué? Tu boca se parece a un viejito, estaba haciendo así. ¿Qué pasa? Miren qué bonito se mira aquí. Sí, amigo. Todo el lago, este es el lago donde vamos a pescar. ¿Qué es eso? Y para acá no hay nada. Es mayo. Es un bunker. ¿Qué? ¿Es un bunker? No se ve. Ya llegamos, en 3 minutos llegamos. Dos rayitas nomás la cámara. Es nuestra segunda vez que vamos a venir a pescar aquí. La primera vez, ¿cuántos pescados nomás agarramos? Tres pescados nomás agarramos la primera vez. Que ya en media milla vas a doblar para tu lado. Mira, mamá. In a quarter mile, turn left onto Skytube Point. Parece un guajito. El otro vez por aquí, mira un venado cruzando, ¿no? Mamá, otra vez que mamá. Que hay muchos venados aquí. Mamá. Ok, amor, aquí. Okay. Turn left onto Skytube Point. Donde vamos se llama Skytube Point. Sí, amor, aquí. Oh, shit. Quise turn right. In a quarter mile, you will arrive at your destination. Okay. Y ya llegamos. La verga, aquí es a 20, voy a 50. No manches. Ya queremos llegar a pescar. Pues ya llegamos, amigos, a ver qué tal nos va ahorita. Ya tenemos suerte. Está mira, vacío. Mira que hay muchas olas. No, sí. Está vacío. Ya me dio miedo. No, pues los carros están parqueados del otro lado. No, no hay nadie. Oh, shit, no hay nadie, ¿no? No. Sí, está abierto hoy. Pues, amigos, pues no hay nadie pescando. Sí. No, somos los únicos que vamos a pescar aquí. ¿Dónde pescamos? ¿Allá abajo? Sí. Aquí porque se va el carro. Mira, ya está bien. Ajá. Ok, amigos, pues ya llegamos. Voy a dejar mi cartera aquí. Okay. Te lo voy a llevar acá, corazón. Ya es en su silla, ¿ok? Su sillita. Acá llevo las llaves, amor.
¡Qué bonito está aquí! Somos los únicos que estamos aquí. ¿No te dices suéter, amor? ¿Cómo se parece Skytube? No, no hay nadie aquí. ¿Qué se parece Skytube Point? Se parece Skytube. Aquí está mi niña, Kayla. Y mi niño. Mira, a ver, Kayla, enseña tus ojos. Mira, ella se pintó. Y yo no me invito. ¿Cómo es? ¿Qué tal se pinta Kayla? ¿Qué tal se maquilla? Leo. Dardo. Allá está mi esposo que va a pagar. Cobran $5 por pescar aquí. Vente, corazón. Vente, ¿dónde vas? Ok, voy a bajar las carriolas. Aquí tenemos las cosas de pescar. Y la carriola. No corran, te pueden lastimar. Ya aquí estoy yo. Hola, amigos. ¿Qué es eso? Ok, entonces fue que nos dieron esto para ponerlo aquí en el carro. Mamá, veanlo, marca lluvia hoy. No, no marca lluvia, corazón. Veanlo, ya no, no marca lluvia. Mira, tengo teléfono. No hay nada, no hay nada, mamá, aquí. Sí, hay bebés, están hasta allá. Ok, voy a acomodar las cosas y ahorita les digo. Papá, te tu mochila. ¡Órale! ¡Papá, tu pétalo! ¡Ay, qué pasó! Ya ves. La agarró. ¿Sabes qué? Se me olvidó una cobija. ¡Puta madre! Ahí tengo mi suéter. ¿Ya trajiste tu suéter? Ok. Sí, porque hay mucho aire. ¿Puedes tapar con mío? No, tú ponte suéter en mi corazón porque está fresquecito y no te vas a enfermar. ¿Cómo miraron? ¿Ah? Escucharon ese grito. Hijo, tu pinche, a ver, fantástico. Tráete a Noah para ponerla aquí, bebé. Sí, amor, voy a traer otro suéter. No, esto es el aire, es que hay mucho aire. Aquí trajo a mi esposo. Pechuga de pollo para agarrar lombrices, porque lombrices, pescado, porque la otra vez vinimos con lombrices y no agarramos casi nada. Vamos. ¿Y dónde vamos a poner? Voy a amarrar a mi niño. Ay. Ya se hace el teléfono, mamá. Voy a poner este suéter porque se me olvidó traerle una cobija. Tiene mucho aire. Denle la leche para que se duerma. ¿Dónde está la leche? Ahí tengo dentro. Okay. ¿Dónde está la leche? Está en el carro. Aquí ya vamos. Las llaves. Acá las llevamos. Aló, no, David, no. Mamá, dígalo a David, mamá. Mamá. ¿Por qué? Sí, mucho aire. Ven, corazón. Alzale ya de abajo. A ver, sabía ni bien a los bebés. Ándale. Ten cuidado con las piedras, corazones. Tengo fuelle. ¿Sí? Sí. Está bonito porque no está ni tan frío, así que aunque está muy frío, no. Nada más lo que está corriendo mucho aire. Sí,
mamá. Mamá, ¿tu video? Sí, ¿por qué te voy a grabar? Sí, bebé, estoy grabando. Yo creo que hoy no fue un buen día para venir de pesca. Hay mucho aire. ¿Podrán ver? Ponle uno más, más grande para ver si puede aventar más lejos. Está bien, niños. ¿Qué estás comiendo tú? ¿Estás comiendo frito? Ay, amor, yo quiero más. Camellos. ¿Dónde vamos con esto? Aquí, bebé, aquí dentro de la bolsa. ¿Qué tal se la pasaron en Navidad? En Nochebuena. Era mi esposo. Thank you.
podrán ver hasta allá está el mío. Alcanzan a ver la bolita anaranjada. Ahí anda. Ok. Ok, la voy a volver a aventar. Oh, shit. Espérame, no la aventé muy bien porque tengo la cámara en la mano. Amigos, pues ya no vamos, estuvimos aquí más de una hora y no pudimos agarrar nada. Y porque hay mucho aire y no dejó que el anzuelo se fuera más lejos. Entonces ya nos vamos. Ok. Sí, ¿cuál sonrita? Y allá vamos otra vez. Sí. Pues así está. Nos vamos de regreso. Sí, corazón. Oye, a mamá y a tu casa. Sí, ¿verdad? Pero el viento si no se puede. Yo creo que por eso no había nada de carros aquí, por lo mismo que hay mucho aire. Aquí viene mi esposo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice que el perro entre las piernas? ¿Cómo se dice ese? ¿Cómo? ¿Cómo dices que el perro entre las piernas, la cola entre las piernas? ¿Cómo? ¿Por qué? Digo, que así vamos nosotros. Ay, es que como está muy feo por eso. Sí. Por eso no hay pescado. Siento como mucho aire, siento hasta mi cara entumida. No hay comida, como hormigueo. Ay, ay, ay. Mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, está todo lleno de fresas! ¿Tenía agua adentro? No manches. ¡Ay, está rico, corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Oh, de noche se graba bien. Acá, deja que me siente acá. Bueno. Amigos, aquí vamos a hacer unas alitas asadas. Soy yo con mi niño. Ya que no pescamos nada, estamos haciendo unas alitas asadas. Mira, Noah. ¡Ay, esos ojotes! ¡Ay, esos ojotes! ¿Dónde están esos chamacos? Están adentro. Ya está ahora sí tiene, está llena la cámara. A ver cuánto dura. Ajá, se quiere baja allá para abajo. Espérate, mi filo. Ok. Se quiere bajar ya. Amigos, les quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal de YouTube. Ya somos 26 personas, así que la familia va creciendo. Di hola, corazón. Hola, estoy comiendo helado. Está comiendo helado. Dale, bebé, corazón. Y sí, amigos, gracias a por el apoyo. Cuando fuimos a de pescar, de paseo a paseo a comprar el mandado. Y para hacer unas salitas ahorita. Un cilantro para hacer una salsa. Un jugo. Compré la salsa de hacer las de búfalo, pero se me quebró, abrí el carro y se me quebró todo el frasco. So, van a ser nomás así, simples. Compré unas sardinas. Estas sardinas las hago yo con arroz, así fue como me enseñó mi abuelita a hacerlas. Y están muy ricas con arroz. En ese rato también fuimos a la Sam's y pasamos a agarrar más cosas también. Ahorita nomás agarré un poquito de cosas. ¿Y otra cosa, mamá? Estas son las cosas de los niños. Agarré eso también en la Sam's, que es este. La Garnation, que es una leche que me gusta para el café. Plátano, eso lo agarré en la Sam's también. Tortillas, que no falte las tortillas en casa. Siempre tengo que tener tortillas porque a mi esposo le gustan mucho las tortillas. No digo que a mí también me gusta, a mí también me gustan mucho las tortillas. No puedo comer la comida sin tortillas. Y aquí tengo la carne. Están las palitas. Estas son las que iban a hacer con búfalo. Y como les comentaba, se me quebró. Se van a hacer simples. Y compré las palitas. Compré más platanitos. Estos son platanitos chiquititos. No sé cómo les llaman en sus países donde viven ustedes. Platanitos bebés. Y aquí preparé, compré también estas alitas regulares que ya están condimentadas. No más que estas, pues, como les comentaba, iban a ser con búfalo, pero ya ni modos. Ahorita voy a chequear a mi esposo a ver
¿Qué hace? Nuestra puerta. Okay. Como pudieron ver, ahí está mi esposo. Saluda, Moon. ¿Todavía no está el carbón? No. Hay que llegar a la leña. Está poniendo buen día. Sí, había de otro carbón, pero era una bolsita más chiquita y luego no sé si comprar dos y pues. Está bien, ese me gusta cómo queda. Sí. Hola, hermosa bebé. Hola. Adiós, hola, bebé. Hola, mamá. Mamá. Mira, se grabó bien, mira. Oh, sí, graba mejor que tu teléfono. Sí. Porque ustedes son especiales para eso, pues. Sí. Mamá, ¿qué vas conmigo a Chocolate? Te voy a ver, ¿no estaba llorando o no? Sí, que quería salir. Ay, oh, ese no, vale, verás. Yo quería, ya aquí contigo. Tú, chúpame. Mira esos zapatos, corazones, ok. Era porque quería. Te voy a brincar un ratito con mi niña de trampolín. Mi niño ya no quiere ya salir a jugar afuera. Él nada más quiere estar metido adentro, nada más viendo tele, jugando ahí en la tele. Y ya no quiere salir ya. Mamá, ¿y a dónde está yendo la tableta? Sí. Sí. Oh, aquí dale. Aquí voy a estar jugando un ratito con mi niña. ¿Qué bebé? Está lleno en mi jodito. ¿Dónde la dejaste? Allá. ¡Córrele, córrele, 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 córrele! Allá está mi esposo en el garaje, no sé qué es lo que estaba buscando. ¿Qué vas a hacer, Mon? ¿Ah? Está muy barata para ver. ¿A cuánto la vas a vender esa? Papá, dice Epa. ¿A cuánto? A 50. Papá. A 50. Mamá, papá, ¿qué tú te vas a bajar? Ahorita bebé, ¿ok? Yo también. Póntelo, tráete los shoes, agarra los shoes de Eduardo también. No lo dejen ahí porque se puede meter animalitos adentro. Agárralos, ¿ok? ¿Por qué? Ya ni lo usaste, ya. No la compraste, nada más la compraste, la dejaste en el garaje arrumbada. Yo no la iba a comprar. Nosotros salió un montón de yardas. Que mi esposo va a vender esta máquina de. ¿Cómo se llama esa máquina? Sandblasting. Para sandblastear. Que iba a hacer trabajo de sandblastear cosas, pero. Ah, no. Entonces se dedicó a las tardes a cortar yardas. Vamos a poner aquí más líquido. Move, Kayla. Ya estaba bien, ya. Oh, shit. ¿Ya estaba bien así? Sí, ya estaba con un brazo ya. Casi me quemo todos los pelos. Pues ya nos agarró la noche. Ay, qué flojera. Mañana Mañana va a ser lunes. ¿Y qué haces los lunes? Nada. ¿Jodido yo? ¿Quieres? No, corazón, ese asado no me gusta. Papá. Mamá te está yendo con la cámara. Veamos el video de. Deja de peso. De bajar de peso. Oh, sí, amigos, hablando de bajar de peso, mañana quiero empezar mi dieta. Voy a ver qué tanto bajo de peso. Porque ya comí bastante. Yo puedo bajar de peso. Y yo tomé mucho poquito, ¿verdad? Mira, pero levántate eso, a la basura. A la basura.
No, no, allá está, mira, allá lo dejaste tirado. ¿Qué cuál? Allá está. Allá, mira, ¿qué, el botecito. ¿Este es el botecito? ¿Este botecito? Ayer hicimos ahí hicimos un pavo frito que le dieron a mi esposo el jueves, ¿no? Que le dieron el jueves, entonces lo hicimos frito. El frito estaba bueno. Es el último día que voy a comer cosas fritas. Si ni fritas, asado. O asada. Sí, recomiendan cosas asadas, no fritas. Entonces, ya estamos. La vamos a hacer, que se me quebró la salsa, vamos a hacerla en barbecue, porque ahí tengo barbecue. O la quieres así normal, más así con... Pues en barbecue. ¿En barbecue? Okay. Sí, porque tengo... Me gusta pollo barbecue, me gusta... Pues entonces la podemos hacer normal. Pero no, pues a ver qué tal sabe. Te lo creer, hubiera traído todas mejor ya preparadas. Sí. Sí, es que la abrí nada más la puerta y... Y como si yo... Sí, pero estaba atrás de la carriola. Ajá. Estaba atrás de la carriola. Entonces yo jalé la bolsa... Y estaba la salsa allí, oh. Y se cayó. Yo no vi nada ya por eso, ¿no? Sí, por eso estaba buscando las cosas, porque Eduardo estaba buscando los conitos para la... Para el helado. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Mi corazón es mucho. ¿Quién es tú, mi cielo? Ay, vamos, dame el corazón hermoso. Ven. Okay. Estos son los pajaritos de mi niña. No, espérate, corazón, espérate. Los pajaritos de ella. Ya puse mi pelo. Yo ya puse. Así se enfoca la cámara. Okay. Ahí está. Con esos dos. Y por acá. Con acá. ¿Y usted, señorito, qué va a hacer? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya te vas a poner a jugar? No puedo creer que ya pasó Navidad. Debe ser tiempo de quitar. ¿Saben por qué no tiene muchas cosas aquí abajo del pino? Porque mi bebé le quitó todas las cosas de abajo. Entonces por eso aquí abajo no tiene nada. Tanto vamos a prenderlo. ¡Fortnite! ¡Fanda! Aquí está. Va a jugar Fortnite. Es adicto a Fortnite. Él dice que le haga un canal de YouTube para de juegos, para jugar Fortnite. Solo, a lo mejor sí le haga un canal de YouTube para él. ¿Verdad, corazón? ¿Ah? Y soy un banana. Es una banana. ¡Salud! A ver cómo tal están las salitas. Está preparando mi esposo. ¿Qué onda? ¿Cómo están las salitas? Están quedando buenas.
No se quiso dormir, no. Y eso que tiene sueño. ¿Son todas? Yeah. Poquitas no. Mi carbón está chido ese. Esa leña, bro. Me gusta ¿Sí más quedó bien? Sí, me gusta más así. No sé la leña así, carbón. Sí, no, no le da sabor a la carne y al carbón. Oh, ahí en la computadora no hace carbón la cámara. ¿No cargó nada? No, ahí en la esta no. ¿Cómo la cargaste o no la cargaste? Estaba conectada. Estaba conectada. Pero no se cargó. Mañana, Ramón. Amigos, pues así quedaron las alitas. Un poquito quemadas, pero se miran buenas. No, se me quedaron bien, amigos. Mira. Unas son de barbecue y unas son normales. Espero que les haya gustado este vlog de hoy. Y nos vemos en el próximo video. Bye.